Vamos a cerrar el programa con Fidel Barbarito, Fidel, compañerito. Fidel, buenos días, que le ha tocado, Lucía, le ha tocado una etapa tan, de tanto reto y de tanta responsabilidad, y que sabemos que se ha dedicado en cuerpo y alma, como se debe dedicar un artista a sus proyectos. Fidel es músico de profesión y como músico ha resaltado no solamente la música, sino la música transversal en todas las manifestaciones culturales. Cuando uno lee, la palabra suena a música. Cuando uno va al teatro, el teatro es música, el cine es música, todo es música. Y ese proyecto, que ojalá sea, ojalá haya dinero para eso, estoy segura que sí. Yo me imagino a las cajitas joyas bilingües con autores nacionales y autores brasileños y música del Sendis y música de Brasil. Yo quiero que eso sea posible, Fidel. No, y también con las poetas, con los poetas, con los escritores leyendo su obra también, ¿no? Que la voz, como tú dices, es uno de los instrumentos musicales más hermosos, ¿no? Es el primer instrumento musical. Y ahí estamos, bueno, yo creo que con la voluntad que tiene el embajador Pereira, con la voluntad que hemos expresado desde el gobierno bolivariano de avanzar en esos lazos de integración, de hermanamiento con los países hermanos de nuestra América, del Caribe, lo vamos a tener, muy pronto. Hemos estado ahí conversando con el hermano Rui Pereira para, en el marco de Mercosur, sí, avanzar en esa propuesta de intercambio, no sé, bueno, sobre todo de bienes culturales, pero enfocándonos también en algo muy particular que entendemos es una herramienta fundamental para el proceso de acercamiento, para el proceso de reconocimiento, de hermanamiento de nuestros pueblos, como lo es el libro, ¿no? Claro. Y que también participen, que con la responsabilidad social que deben tener las empresas privadas, que participen, que eso les beneficia a ellos. Miren, ¿cuándo no criticaron al principio lo de los libros gratuitos? Y resultó ser que con tanta gente leyendo, nunca se había vendido tanto libro en Venezuela. Entonces todos hemos sido beneficiados. Por cierto, ayer inauguró la feria el vicepresidente Jorge Arreaza, que recordó algo muy lindo de cómo el presidente Chávez le escribía a Rosa Virginia y a María Gabriela, sus hijas, y le decía, lean, lean. Y se nos olvidó nombrar a Rosinés, que es una gran lectora, que cuando cumplió 15 años su lista de regalos fue libros en una librería. Así es. Así que el presidente Nicolás Maduro seguramente nos sorprende en algún momento, está encargado de traerlo. Y Cilia Flores a visitar la feria, seguramente va a ser un momento de paz y de serenidad en estos momentos en los que los libros tienen una gran responsabilidad. Este es un espacio de paz, ¿verdad? Exactamente, absolutamente. Siempre lo ha sido, ¿no? Todos los espacios donde late la cultura liberadora son espacios de paz, dedicados a la vida, dedicados a la creación. Y el real artista, el que está comprometido con el pueblo, el creador, el escritor, el poeta, bueno, en todas las disciplinas, es un impulsor de la paz, es un guardián y guardiana de la paz, ¿no? Por eso el interés y el énfasis que le ha puesto el presidente Nicolás Maduro a la constitución, bueno, de las mesas de la Conferencia Nacional por la Paz y por la Vida, todos los esfuerzos que ha hecho el Estado, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, bueno, los ministros que estamos desplegados por todo el territorio, abriendo canales de conversación. Tuvimos un encuentro de la cultura en Anzoátegui, muy interesante, ¿no? Ahí participaron abiertamente compañeros que militan en la fuerza de la revolución y compatriotas que militan en contra de la revolución. Claro, pero que no la entienden, pues, pero la entenderán. No la entienden o son adversos, porque sí, tienen muy claro además su posición ideológica, sí, y eso lo respetamos, siempre y cuando nos podamos sentar a construir un plan de trabajo para beneficio de todas y todos los venezolanos, y donde todas y todos podemos estar incluidos con respeto, en armonía, con la confrontación natural de los seres humanos, que se soluciona a través de la argumentación, que se soluciona a través del diálogo, como históricamente lo hemos resuelto las venezolanas y los venezolanos, sobre todo en estos últimos 15 años, ¿no? Sí. Que a lo largo de estos 15 años se ha impuesto el diálogo. A lo largo de estos 15 años, Venezuela ha gozado de un gobierno que ha abierto espacios para la comunicación, que ha abierto espacios para la democratización del discurso, para la incorporación. Esto es una señal, además, hermosísima, ¿no? Que un proyecto político como lo es la Revolución Bolivariana, donde el pueblo está en el protagonismo del poder político, ¿sí?,
sea el gobierno más incluyente de la historia de Venezuela. Sí. Entonces, eso es una celebración que tenemos que hacer, eso es una transformación en el hecho cultural, y eso es precisamente lo que está impulsando el presidente Nicolás Maduro con estas invitaciones reiteradas a todos los sectores a sentarnos al diálogo, a sentarnos al diálogo. Allí en Barcelona, bueno, se conformó la mesa de cultura y ya hay un cronograma. El martes está la próxima reunión y ya el fin de semana va a haber una acción conjunta de todos los sectores. Y es algo muy importante porque construyendo, conversando, se van, bueno, superando algunas trabas, algunos obstáculos. Con respeto se va comprendiendo al otro y bueno, vamos construyendo un modelo de país como lo soñó el comandante Chávez, como lo soñamos la mayoría de las mujeres y hombres que habitamos esta patria de Bolívar, que somos hombres y mujeres de paz, somos hombres y mujeres de creación. Claro. El lema de la feria es leer en común. Nosotros agregábamos todos juntos somos Filben, porque esto es un esfuerzo colectivo. Nosotros invitamos siempre a leer, a reflexionar en torno a lo que la poeta Daniela Seidman escribió una vez en su blog, en torno a los artistas y su relación con el poder. Lo que es el poder, el poder popular es lo que está reinando en Venezuela. Los artistas tienen que estar con el poder popular porque sirven al pueblo. Y queremos también decirles e invitar a todos los escritores que hemos hecho una propuesta que ha sido aprobada a Fundarte, Alcaldía de Caracas, Distrito Capital, PDVSA La Estancia, los que cuidan el cuartel de la montaña, para que no sea esto que yo estoy diciendo algo de dotación formal de las instituciones, sino que cada escritor que quiera honrar al presidente Chávez vaya y lleve un libro. Nosotros empezamos entregándole nuestro libro a la librería mediática al Teniente Escalona, el lunes pasado. Que cada escritor o cada lector lleve un libro al presidente Chávez para que allí se haga una sala de lectura y que quienes van allá tengan también un sitio para sentarse y leer en homenaje a Chávez. Así que bellísimo. Tú llevarás tus discos, ¿no? Absolutamente, los discos, los libros también. Y todo el imaginario, porque ese es un espacio para la vida. Sí. Donde está descansando ahora mismo el cuerpo inmortal de nuestro amado comandante eterno. Tiene que ser un espacio para la vida. Así además lo ha expresado la compañera Rosa Virginia, que ha hecho una labor, bueno, importantísima, profunda en la conmemoración de este año, de este año de la partida del comandante. Precisamente ahora mismo nos vamos allá a acompañar ese espacio con los 1000 joropos de amor. Ajá. Por el comandante eterno, y que tiene que ser habitado, ¿no? Desde nuestra propia identidad, desde nuestro ser, que es diverso, que es maravilloso, y es una expresión viva de lo que es el presidente, el comandante eterno Hugo Chávez, ¿no? Que nos devolvió el orgullo de ser venezolanos, sí. Que nos devolvió la mirada hacia Latinoamérica, el Caribe, que le devolvió a los pueblos del mundo una mirada distinta sobre Venezuela y sobre lo que es la integración latinoamericana, instalando como base fundamental el pensamiento del libertador Simón Bolívar. ¿Sí? Así es. Y es una, bueno, yo quiero invitar a que se acerquen a la Filben, es la fiesta más importante de la cultura, ¿no? Aquí no es solamente libros, aquí está todas las manifestaciones del arte, nos encontramos con la música, nos encontramos con la danza, nos encontramos con el pensamiento en todas sus expresiones, en lo político, en lo económico, en lo filosófico, y es un espacio democrático. Aquí están todas las editoriales que han querido participar. Hay editoriales, obviamente, que traen autores invitados de otros países. Sí. Hay la posibilidad de debatir sobre diversos temas. Nosotros hemos focalizado como tema fundamental este año el problema, ¿no? de las publicaciones públicas, ¿no? Por eso Brasil se ha traído una tonelada de libros de todas sus editoriales públicas, ¿no? Y Venezuela es uno de esos países donde la publicación del Estado, la publicación pública, tiene una vitalidad enorme, y eso se lo debemos al comandante Chávez, ¿no? Cada una de las instituciones públicas, digamos, universidades, instituciones, institutos, alcaldías, gobernaciones, los ministerios han dedicado un fondo para la producción editorial, ¿no? Y eso ha diversificado, ¿no? la posibilidad de distribución y la posibilidad de acceso de nuestro pueblo al tema del libro. Lo decía ayer Vladimir Acosta, la política de la defensa de un precio justo para el libro le quitó, nos quitó al pueblo venezolano el miedo a entrar a una librería. Claro. Recordábamos algunas librerías ayer con el vicepresidente en el medio del acto, a las que simplemente a los estudiantes universitarios nos daba miedo
entrar, sí. ¿No? Una ubicada muy cerca de aquí, uh-huh. Por los precios, ajá, que eran prohibitivos, ¿no? Y eso, la revolución bolivariana, por instrucción directa del comandante Eterno, bueno, se transformó. Y hoy el libro es un acompañante cotidiano del estudiante, es un acompañante cotidiano del obrero, del agricultor, del pescador, está allí y se lo puso en la mano el comandante Eterno. Y es una política que hay que reiterarlo y subrayarlo, que mantiene el presidente Nicolás, sí, Maduro, que además es un impulsor, es un promotor, digno hijo de Chávez, un promotor enérgico de la lectura, es un promotor enérgico de la escritura. Y es un hombre consciente absolutamente de que los problemas que estamos afrontando en tanto la profundización del proceso revolucionario y en tanto la superación del modelo cultural del capitalismo tiene en su génesis el hecho cultural. Es allí donde nace y es allí donde tenemos que hacer el énfasis. Así es. Bueno, nosotros queremos decirles que la feria no termina el día 23. La feria termina el día 23 aquí en Caracas, de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Teresa Carreño y sus alrededores. La feria continúa de abril a noviembre en las regiones con el mismo ímpetu que la feria de Caracas, cada vez más hermosas las ferias regionales. Y en abril también hay un evento cultural importantísimo, el Festival de Teatro que lleva adelante Fundarte Alcaldía de Caracas. Ellos también tienen sus libros acá, pero el Festival de Teatro, cuyo lema nos estamos viendo, acompaña la convocatoria de la feria, cuyo lema es leer en común. Así que nosotros no paramos en Venezuela de hacer cultura, de disfrutar cultura. La mayoría de los venezolanos, como bien dice nuestro ministro Fidel Barbarito, somos gente de paz, somos gente que aprecia la cultura. Así que, Fidel, vuelve a hacer tú una invitación para cerrar esta librería mediática. Nosotros siempre decimos a leer siempre y a leer de todo, pero tú, ¿cómo cierras para que las personas vengan? Tú como lector, como músico, también como usuario de la feria. Bueno, no, a leer más, ¿no? Y a leer para la liberación, a leer para la creación, a leer para la sensibilización, para la transformación desde el espíritu hacia la conciencia sensible, de la que tanto nos habla nuestro querido maestro Gustavo Pereira, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Esta es una fiesta para la familia. El 30% de las actividades y de la infraestructura está dedicada a las niñas y a los niños. No a las niñas y a los niños como sujeto de compra, ¿no? Como son generalmente las ferias internacionales, que el niño participa a la vez que el papá le compra, la mamá le compra un libro, ¿no? Aquí son espacios de talleres para la lectura, talleres para la escritura, actividades, de todo tipo. Y obviamente si hay literatura infantil, para que incluso los niños la creen, uh-huh, la construyan. Así que bueno, es una invitación a todo el pueblo de Venezuela a celebrar la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014 en su décima edición, el legado infinito del comandante Chávez. Así es. Bueno, entonces nosotros los invitamos a recorrer todos los estados, a venir todos los días. Nosotros nos mudamos para acá hasta el día 23, estamos aquí todo el tiempo. Transmitiremos nuestros programas de Radio Nacional de Venezuela, martes y jueves a las 5 de la tarde en vivo desde el stand de Radio Nacional. Los domingos en la tarde estaremos, este domingo de 4 a 5, el siguiente domingo de 3 a 5 para Radio Nacional de Venezuela, el canal informativo. El picadillo del domingo con Isidoro Hugo Duarte, él estará en estudio. Nosotros estaremos aquí transmitiendo por teléfono los dos domingos de feria de 9 a 11 de la mañana. Vamos a estar permanentemente acá cubriendo la feria y llevando adelante también nuestros eventos para invitarlos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.